Good evening. Good evening. Good evening. Happy Friday. Yes. Any plans for the weekend? How are you, Francisco? Oh, going to the beach. Excellent. Which one? Which one is your favorite? La Costa del Sol. Beach Los Almendros. Acajutla. Acajutla. I have never been there. Well, probably one day I'm going to visit that one. Nice. And the rest of you guys, any plans for the weekend? Are you going to go anywhere? Are you going to do anything interesting? Go to a special place? What are your plans for the weekend? Yes, Francisco, going to the beach. And the rest of you? Just survive. Okay, that's fine. Let's see, it's just 5 of you into the meeting right now, but yes, we have to continue with the program. I'm going to introduce the topic, meanwhile the rest of the people get into the meeting. So thank you for being on time. We're going to start. I already shared the presentation because I added a couple of more slides. So that is why. Okay, as we discussed yesterday, for today, we are going to be talking about fanboys. We're going to use them. We're going to define the meaning, what are they, how can we use them, right? As you see here, it says fanboys, but they are also grammatically known as coordinated conjunctions. As you may see here, F stands for A stands for N stands for nor, B stands for but, O stands for or, Y stands for yet, and S stands for so. Now, let's see here. Coordinated conjunctions. Francisco Neemías, can you read what are the coordinated conjunctions, please? Buenas noches. Good evening. Francisco, can you read what are coordinated conjunctions, please? There are 7. Here, coordinated conjunctions. There are 7. Can you read the definition that we have here, Francisco? Oh, okay. There are 7 coordinating conjunctions. They give equal importance to the word or sentence they connect. Excellent. Thank you so much, Francisco. Let's see. They give. Excellent. Thank you so much. So this is a short definition here about. Okay. Okay, so they connect words or sentences. This is the main function that they have, is to connect. Okay, they connect sentences together. So that is the function that they have. The coordinated conjunctions are also known as fanboys. We have them here in this chart with the meaning and sentences. The meaning that they have here is like a synonym, right? So Instead of using because all the time to explain reason, to say because this, because of that, because, you can use for. And for, it is also to talk, to give a reason. As you may see the example here, it says, Sam drank some water for he was thirsty. Okay. As you may see here, it's providing the reason as to why Sam drank water. And you're not using because, right? So that's... I did you do. I tie me in. Do you have any questions? My dish. Addition. Ok, vamos a ver cuántos tenemos. Ya hay 14 conectados. Voy a chequear attendance y luego vamos a seguir hablando de lo que son los fanboys. Remember to mute your microphone. Siempre manténganlos en mute y ahorita que pasemos a asistencia pueden habilitarlo. Me dicen present y luego lo vuelven a poner en mute para evitar like background noise or interruptions in the class. Let's see, where is the file with the attendance? Okay, here it is. Let's start. Andrea Laurena Vázquez. Present. Thank you so much, Andrea. Belen Batres-Garcia. Present, teacher. Thank you, Belen. Carlos Mario Avedaño. Carlos Mario Avedaño. Carmen René Calderón. Present. Thank you so much. Delmi Guadalupe Gómez. Delmi Guadalupe Gómez. Francisco Neemías Godínez. Present. Thank you so much, Francisco. Helen Dionelli Barraza. Helen Dionelli Barraza. Iris Joanna Cañas. Present. Thank you, Iris. Jose Arnoldo Correa Jovel. Present. Thank you. Juan Ricardo Alvarenga. Juan Ricardo Alvarenga. Juan Ricardo Menedemo Delgado. Present, teacher. Thank you. Kenia Cecilia Ruiz. Present, teacher. Thank you, Kenia. Marisela del Carmen Velázquez. Present, teacher. Thank you so much. Moises Alberto Rodriguez. I am here, teacher. Thank you, Moises. Noemi Albertina Vázquez. Present, teacher. Thank you. Rafael Antonio Barrientos. Rafael Antonio Barrientos. Reina Margarita Martínez. Reina Margarita Martínez. Rubén de Jesús Campos. Present, teacher. Thank you. Stephanie Guadalupe Contreras. Stephanie Guadalupe Contreras. Good evening. Good evening. Judy Araceli Cuellar. Present, teacher. Thank you. Jose Rudy Acevedo. Present, teacher. Thank you. Ana Mercedes Amaya. Ana Mercedes Amaya. María Angélica Godínez. María Angélica Godínez. Imelda Elizabeth Medrano. Present. Thank you. Susana Esmeralda Jiménez. Susana Esmeralda Jiménez. Oh, okay. Thank you so much. So we'll continue with the teacher. I'm here. I'm driving right now. Es Juan Ricardo. Yes. Juan Ricardo Alvarenga. Alvarenga. Déjeme ver si lo anoté. Juan Ricardo. Sí, sí lo anoté, Juan Ricardo. Escuché. Gracias. Juan Ricardo Alvarenga. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Teacher. ¿Sí? For a couple of minutes, I just listening the class, maybe 10 or 15 minutes. I don't participate, I don't talk because I just finished something in my house and then I put the camera. Okay, no worries, that's fine. Okay, so we will continue here with the coordinated conjunctions. This is the topic that we are discussing. And the example that we have here is as not to translate, but we have a synonym. For example, we were talking about for. The conjunction for, the synonym is because. Instead of being using because all the time, you have a second option, which is for. And this is, remember, to put two sentences together and with similar meaning, right? So in this case, it is giving us the reason, right? Sam drank some water for he was thirsty. Then we have and. Carlos Mario, can you read about and? Sorry, what? And, can you read the second fanboy, please? And in addition to, I take milk and sugar in my tea. Excellent. Thank you so much. So this is to add something else to the sentence, right? So thank you so much. Let's see. Jose Rudy, can you read about nor? Okay. Nor and not. Sarah does like apples, nor does she like pears. Okay, so thank you so much, Rudy. So as you see, it's not, and the other one is like saying not again, right? It's for negative. To add another negative sentence, we can use nor to put those two ideas together. Very good, thank you so much. Belen, can you read about but? Yes, sorry, the number what? But. But, okay. But, however, all the children wanted to eat pizza, but no one wanted to buy it. Okay, excellent. That is like contrasting ideas, right? Put them together. Thank you so much. Carmen René, can you read about or? Or. Hey there. We could go to a zoo or we could go to a theme park. Theme park, okay, very good. So either or is similar in meaning than either. So either. You can use or instead of either. Thank you so much. And let's see someone else here. Kenia, can you read about yet? Yet, but the weather was cold and good. Yet we enjoyed very much. Okay, wet. Okay, so it's like like a contrast, right? The weather was cold and wet. Yet it's instead of but. Teacher. Excellent. Thank you so much. I heard. Teacher, someone... I'm sorry. Sí. Fíjense que ahorita voy en camino, se me va a desconectar la señal, pero me voy a conectar con el wifi. so recordar. Okay, Moises, thank you so much for letting us know. Okay, let's finish with so. Judy, can you read about so? So, therefore, he is sick. So he is not going to the school. Okay, you can use so instead of therefore, and they give us like the consequences, right, of something. Okay, thank you so much for your participation. And in this, we have, not that you know how to use them or the meaning, or well, we can go here as well. The next slide, it's always talking about the restaurant industry, and it says it's the same that we already see here, right? But in this one, we have the coordinated conjunction, then we have here the synonym, and here we have an example. And in this slide, we have the definition of this one, right? For explains reason or purpose, just like because, as we already saw in the previous slide, and adds one thing to another, nor present an alternative or negative idea and already presented a negative one, but shows contrast or presents an alternative or a choice, yet introduces a contrasting idea that follows the preceding idea logically, yet indicates effect, results, or consequences. And then here we have a hint about punctuation. It is we have a sentence, and after the sentence, we need a comma. Then we add the fanboy or coordinated conjunction and the next sentence that we want to put together. Okay, questions so far? ¿Cómo estamos? ¿Hay preguntas? ¿Quieren que lo explique otra vez o necesitan que lo expliquemos en español? Sí, teacher, porfa. En español, por favor. Ok, muy bien. No hay problema y lo vamos a hacer en español. Yo sé que el tema gramatical, pues incluso en español la gramática de nuestro idioma es complicada, ya no digamos la de otro que no es nuestra lengua natal, right? So, las fanboys son en sí, son conjunctions, son conjunciones que nos ayudan a poner dos oraciones juntas, ok. Y acá tenemos, se llaman fanboys, es como el orden en que van, ¿verdad? La F es for, la A de an, N for nerd, B for but, O es or, Y es yet, and S for so. Por eso les dicen fanboys, por cómo comienzan y ya todas puestas juntas, vean. Pero su nombre gramatical es coordinated conjunction. Y decíamos, como está acá, estas nos ayudan a poner, como decíamos, en esta son 7 y le dan igual importancia a las oraciones o palabras que ellas conectan. También son llamados conectores porque conectan dos oraciones. Por ejemplo, aquí tenemos for, que dice que es for. Dice que for, acá está en esta slide, nos explica una razón o un propósito, así como because, ¿ok? Entonces, esto es igual el significado. For es because y es para explicar la razón, es decir, por qué, ¿ok? Y esto nos ayuda como para que nuestro inglés ya no, ahorita ya no debe ser tan básico, y tenemos que si estamos acomodados a usar because, también podemos usar for. Imagínense que usted está escribiendo un párrafo, ya puso because una vez y vuelve a poner because. No, hay otra opción, está el for. Ok, entonces ya no estamos repitiendo because en un párrafo para explicar algo, ¿vea? está la opción de for y es exactamente el mismo significado. Veamos la oración. Dice, Sam bebió un poco de agua porque él estaba sediento. Ok. Dice, Sam drank water for he was thirsty. Ok. Y podríamos ponerle porque había corrido 100 kilómetros because he had run 100 kilometers, right? No estamos poniendo because dos veces ni for dos veces. La idea es esa, evitar la repetición y tener más vocabulario. Okay. ¿Sí me comprendieron la idea? Esa es la idea de este tema, ¿verdad? Ampliar vocabulario y nos va a ayudar mucho cuando al momento de estar hablando o escribiendo a no repetir las mismas palabras. Lo mismo pasa con and. And es sinónimo de in addition to. Podemos usar cualquiera de las dos para agregar algo más a la oración, así como dice en esta presentación. And le agrega una cosa a otra. Ok. Que esta sí la usamos bastante. And. Ok. So, también tenemos in addition to. ¿Verdad? Si usted ya siente que usó mucho and puede usar in addition to en lugar de and. Ok. Pero aquí el tema nos dice and. Ok. Y tenemos el ejemplo con esa. I take milk and sugar in my tea. Ok. Es para agregar algo. En español decimos y. O en adición, ¿verdad? Es sumar algo, agregar algo a la oración. Nor, ¿qué dice de nor? Nor nos dice que presenta una alternativa negativa a una idea que ya se presentó. O sea, es como poner dos ideas negativas. Veamos el ejemplo acá. Es como decir and not. En español sería como decir tampoco. ¿Ok? Aquí nos dice el ejemplo, Sarah doesn't like apples, nor does she like pears. Es como decir que a ella no le gustan las manzanas, tampoco le gustan las peras. ¿Ok? Son dos ideas negativas. Y ahí ya no van a decir, Sarah doesn't like apples and she doesn't like pears. Ok, estamos evitando el repetir esa negación del doesn't usando nor. Ok. Ahora, con but. But sabemos que es pero. Y también podemos usar however. Para decir but shows contrast. Ok. Vamos a usar but o however. En este caso nos concentramos con but. Para indicar un contraste, una idea opuesta. Ok, ¿qué nos dice la oración aquí? Todos los niños querían comer pizza, pero nadie quería comprarla. Ok. Igual podríamos usar however para evitar un segundo but o un tercero. Entonces podemos alternar esas palabras si estamos hablando de muchas ideas contrastantes. Vamos con or. ¿Qué dice de or? Or presenta una alternativa o una elección, algo que podemos elegir, ¿verdad? Or también podemos usar either. Ok, entonces nos dice la oración, we could go to a zoo or we could go to a theme park. Ok, estamos haciendo planes de fin de semana y decimos podemos ir al zoológico o podemos ir a un parque temático. Entonces usamos or. Igual, si de repente siguen hablando y dando más opciones, pero ya usamos or, pueden usar either. Ok, we could go to a zoo. Either we could go to a theme park. Either or, right? Cualquiera de las dos. Yet, vamos con yet. ¿Qué nos dice acerca de yet? Yet introduces a contrasting idea that follows the preceding idea logically. Ok. And yet es igual que but, similar en meaning, presentan contraste. The weather was cold and wet. Yet we enjoyed very much. Es como para unir o presentar una idea contrastante, ¿verdad? Es como decir, normalmente si hay un clima frío y mojado o húmedo es sinónimo de quedarse encerrado, ¿verdad? O irse a mojar y presentar complicaciones. Pero aquí nos da una idea contrastante. Yet, we enjoyed very much. Es como decir, y aún así, pero disfrutamos mucho. Aunque había una situación adversa ahí, pero pues disfrutamos. Es un contraste. Para eso sirve el yet. So indicates effect, results or consequences. Entonces vamos a usar so para presentar una consecuencia o un resultado. Es igual en significado que therefore. Entonces la oración nos dice que él está enfermo, por lo tanto, o decir así que él no irá a la escuela. Como resultado de que está enfermo, no va a ir a la escuela. Para eso sirve so, para presentar un resultado o una consecuencia. ¿Quién está atraveseando ahí? Ok, any question? No questions? Mi teacher, sí, Cuecho. Perdón, dele usted primero. La conjunción yet también puede ser todavía. Sí, se usa como aún o todavía. Todavía. Okay. Thank you. Pero en ese caso ya sería otra función, ya no es una conjunción. Acuérdense que la idea de las conjunciones es unir ideas u oraciones. Y cuando usamos yet, a veces eso siempre va al final para indicar el aún o todavía, cuando ya debería de haber sucedido algo. Por ejemplo, si de repente preguntamos, les digo, tienen 10 minutos para hacer tal cosa. Have you finished yet? O you say, no yet, aún no. Porque se esperaba que sí, ya hubieran terminado en 10 minutos, pero sí, no, aún no. Pero es solo como para dar una respuesta, para preguntar, etcétera. Pero sí, es un poquito diferente, pero sí, no, en mí el significado es para decir aún, cuando no se ha finalizado algo, por ejemplo. Muy bien. Any other question? Thank you. You're welcome. Ok, ¿hay alguna otra pregunta? No. Bien, vamos entonces a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio que está acá, justo acá. En esta vamos a complete the sentence below with one of the following. For, and, nor, but, or, yet, and so. Vamos a ver cuál de las coordinated conjunctions van en estos espacios donde están los puntitos. ¿Cuál es la que debemos de usar? Tenemos las opciones A, B, or C. Lo vamos a hacer en grupo para que puedan discutir ideas y compartir lo que recuerdan de lo que acabamos de explicar. Igual pueden ver los ejemplos, pueden ver lo que teníamos acá. O acá, ¿sí? Se le va en vez el sonido a usted. ¿Los demás me escuchan? Ya está bien. Sí, no problem. Yes, ha de ser su internet, Juan Ricardo. Pero igual, ¿verdad? Cualquier cosa se pueden apoyar ahí en el grupo. Yes, yes. Ok, voy a crear los breakout rooms para que resuelvan este ejercicio juntos. Acuérdense que si no lo tienen impreso, no importa, lo pueden ir resolviendo en el cuaderno, ¿verdad? Ir poniendo number one, letter y la letra que es la respuesta. Vamos a dar unos 15 minutos. Ayer no les alcanzaron 10, ¿verdad? Igual cualquier cosa, creo que hay una opción para que manden un broadcast o un mensaje al chat. 20. Bueno, ahí me van diciendo, ¿verdad? Si veo que hay muchos que no han terminado, vamos a dar más tiempo. Sí. Ok. Michelle, ¿y esa página está en la presentación? Sí, está. Y la volví a mandar antes de la clase porque agregué otro par de cositas al final. Ok, thank you. You're welcome. Está en su WhatsApp. Y si no, pueden tomar screenshot ahorita. No puede hablar japonés, pero él sí puede hablar español. ¿Es B? Sí. No, número 3. I was late, so I decided to take a taxi to work. Yo estuve tarde por. Ajá, entonces yo decidí tomar el taxi al trabajo. Yo voy tarde, voy a llegar tarde. Casi no le escucho. Es que estoy entre el for y el so, pero el so es... ¿Qué dijo de teacher que era el so? Es como entonces. No, el for es como por lo... ¿Por qué? Ajá, es igual que because. Solo que sería otra opción, ¿no? Entonces, sería so. El so, for es como por qué y el so es entonces. Como entonces. Uh-huh. Porque pasó esto, entonces yo decidí esto. Ajá, es como así entonces o so. Así que. Uh-huh. So. Para eso, so, ajá, so, so es para decir entonces, así que o por lo tanto, ¿verdad? Es como para... decir el resultado o la consecuencia, ¿verdad? Por ejemplo, decir Me levanté tarde, por eso llegué tarde al trabajo. I woke up late, so I was late for work. Es para decir, introducir el resultado de algo o la consecuencia de algo. Para eso es so. Okay, teacher, thank you. You're welcome. Number 4, my classmate didn't study for the test. She spilled. No, no está fallando, está fuerte. Yo tengo el mismo problema, mi conexión está mala, por eso he quitado la cámara. La cámara. Eso ayuda. Se estabilizó. Sí. Sí, eso ayuda a apagar la cámara. Ah, pues la suya es Godínez. No, hombre. Quite la cámara usted y va a poder escuchar bien. Oh, yes. Yo, pues es que usted era. Bueno. Será, no, quiero ver. I was. No, la 3 era, ¿verdad? Sí. I was late. I decided. Será. To check that exit to work. Ah, no. Sería como un efecto, ¿verdad? Ajá, sería como so. Tarde, entonces ajá, so, sí, ajá. So. Sí, iba tarde y entonces decidí tomar el... Vaya, hoy sí. Ah, hoy sí. Sí, ¿verdad? Sí, sería so. No, sería. Ok. En el número 4, my classmate didn't study for the test. No. No. Past. No es no. Para mí es jet. Para mí yes. Es jet también. Jet. Yes. Ajá, porque sería jet. Mi compañero no estudió para el examen, aún así él pasó o él aprobó. Ah, pues yes. Jet sí. Sería. Yo aprobé. En company is making money. Allí lost money. No. Yo pienso que es so. Sobre. Sí, porque sería como al final la compañía no hizo dinero. Ajá. Entonces. Ah, o podría ser for también, ¿verdad? Por eso tuvo que cerrar. Por eso, ajá. Ajá. No, por eso perdí dinero. Por eso perdí dinero. O perdió dinero, perdió, ajá, perdió dinero. Sería for. No. For. ¿Por qué se perdió dinero? Es que nor es cuando es como tampoco. Como ajá. Algo negativo. Bueno, yo digo que es algo negativo, nor. No, nor es cuando son dos oraciones negativas. Sí, correcto. Vaya, ajá. Vaya, va. Entonces, pues le digo yo que no. Como perdió dinero es negativo, dice Juan Ricardo, no. Dios mío. Ah, pues no, por eso. Sí, ajá. So, por... Okay, number 6. My pet cat is cold and hungry. It didn't come back home last night. Night. Sería. Not. Or. 4. Or. ¿Qué piensan? Yo pienso que for es que está explicando, ¿verdad? La razón. Ajá. Mi gato tiene frío y hambre. Porque no volvió anoche. Ajá, porque no. Sí. Y se le quitó el sueño. Yeah, because. O sea, for. ¿Cómo? For. Sería for. Sí, yo pienso que sería for. No. Porque prácticamente dice que es because. Sí. Ajá, es un sinónimo de because. No, pero como dice que my got cold and hungry, en the combat a whole night puede ser all o four, pero si hay... Ay, no, quiero ver. No, sería el or es alternativa. Ajá, cuando hay dos opciones. Cuando hay dos opciones, entonces ahí habla de dos opciones. Y no. No. Es como, por ejemplo, si usted dice, podemos ir a la pizza o al pollo. Ahí, cuando está como eligiendo entre dos opciones. Ah, pues sí, es cierto. Pero aquí el gato no está eligiendo, Juan Ricardo. Bien, aquí estoy leyendo. No está eligiendo. Ah, ahí tenemos que elegir entonces. ¿Qué no, es pero la... el gato, ahí dice my pet cat. Ah, es cierto, el gato no puede elegir. Juan Ricardo se está jugando con la mente de nosotros. No, que estamos aprendiendo, pues yo estoy aprendiendo y ustedes también. Pues sí, pero nos está contradiciendo, es malo. El gato. Vaya. Entonces, Seúl es una gran ciudad y está ubicada en Asia. En. Sí. Es adicionado a. En sería. Sí, en. B. Sí. That's university. No dice that, but D. Ahí D, porque empieza con university. D. University. Universe. A big place. Is a big place. They are made intelligent. Lives harder. Sería. So. Yo diría que. No creo que so. Yo diría que for, porque sería como el universo es un gran lugar, como por eso. Puede haber vida inteligente afuera. Ajá. El universo es un gran lugar. B. So puede haber, maybe. Puede haber vida inteligente allá afuera. Ajá, podría ser so también. Puede ser so. Pero y yo entendí que ese so es como un resultado. Y por ser el universo de un lugar, no sé, quizás sí. Sí, podría ser, podría aplicar. Es que va a haber viajes por el universo. Pero no sé, siento que... Sí, podría aplicar, porque sí, el show es común entonces, ¿verdad? Como... Ajá. Sí. Dejamos so entonces. Sí. Quedémonos con su. Are even bigger. Sería la. La 9. 9, sí. I have some free time. Tengo el tiempo libre. En este sticker, do you want a cheap movie? Chica, me quitó de la lengua. I am now really hungry. At that apple, I below Dilius. Disculpen, ¿en qué número estamos? La 10. En la 10. ¿Y la 9? Era A. End. Ahora en la B es... Sí, yes. Tengo tiempo libre y puedo... Ajá, sí. Vamos con la 10. Yet. I'm not really hungry. Yet, ajá, porque sería el sinónimo de pero. Cabal. Yet. El pan a fin. Ajá, yet es como... What? One day, every bigger. So. No, sería but. So. Yo pienso que sería but. Porque sería, los elefantes son grandes, pero las ballenas son incluso más grandes. Cierto. Sí. Ah, pues sí, tienes razón. Capital city of the United States is not New York. Yulimpa. Uli. Nor is it Los Angeles. Aquí pero sí pienso que es Nor. Ajá, aquí pienso que es Nor. Sí. Nor. Es como, y no es Los Ángeles. No está en Los Ángeles. No, es la capital de Nueva York. De Estados Unidos no es Nueva York y tampoco es Los Ángeles. Por eso pienso que sería Nor. Tampoco, entonces Nor. Hay que acordar que la Los Ángeles es la capital. No, Washington no es la capital. Ay, señor. Vaya, la 13 va. Can you help me, Corey? Decibel. Are you busy? Busy. Rishi, no. Así va. Is you help me? Yet. ¿Puedes ayudarme con estos libros? Yet. ¿Qué? Or. Sí, porque sería como, ¿puedes ayudarme con estos libros o estás muy ocupado? Sí, otra opción. En la mañana. Yo, sí, es cierto. Tiene razón. Estoy ocupado, estoy en clases. Sí, or es. Ajá, María, permítame un momentito, compañero. Bueno. Ah, está bien, Godínez. I need a pen. Some paper. To write. Some notes. En Eva. Ajá, and. Yo necesito una pluma. Ajá. Yes. Y algo de papel. Ajá. Para escribir algunas notas. Sí. Ok. Some liver in France are 2 years. I can't speak French. No. So. Sí, es que no. Ajá, es que no es cuando son dos cosas negativas. Ah, lleva. Y cuando es positivo es so. Es que en este caso no es porque es como para unir o como para explicar una causa sería el so, ¿verdad? Coordinated conjunction are steering but y 16. Ya, Carmen, la que es but. Coordinated conjunction are interesting. Regresé, compañeros. Me quedé. Vaya, en el 13C, 14A, 15A. El C, for. El 15. A. Y ahorita vamos en el último. Ok. Sería B, ¿verdad? En la última, 16. Sí. ¿Qué es lo que sobra entonces? A ver, ¿quién va a ir qué? Ajá. Prácticamente a tiempo terminamos. Sí. Terminaron, perdón. ¿Y qué se hizo Juan Ricardo? Ya se fue. Primero que salió. Es que Dios mío. No. Okay, I think that everybody finished, or someone's missing with some answers. Yeah, teacher. Finish. Finish. Okay, now we're going to check and let's see. So, Ruben, can you give us the number one, please? Ahorita. We can go out for dinner now. Yes. Or later. Or later. Mm-hmm. Letter A. Thank you so much, Ruben. Select someone for number two. Okay. Noemi Vázquez. Hola, hola. Okay. John can't speak Japanese. But he can speak Spanish. Correct. Letter C. Thank you so much, Naomi. Select someone for number three, please. Belen. Hello. Okay. I was late. I decided to take a taxi to work. The correct answer is I was late, so I decided to take a taxi to work. Excellent. Thank you so much, Belen. Select someone to continue with number four, please. Moises. Okay. Number four. Yes, four, please. My classmate didn't study for the test yet. She still passed. Excellent. That is correct. Yet. Select someone for number five, please. Go ahead. Carlos Avedaño. Okay. In the end, the company didn't make money. Nor did it lose money. Nor didn't lose money. Okay. Okay. Yes, it's letter B. That's the correct answer. Okay. They didn't make, but it's like tampoco perdieron, ¿verdad? No hicieron, pero no perdieron al final. Exacto. Ajá, so the correct one is B. Thank you so much. Select someone for number six, please. Carmen? Okay. My pet cat is cold and hungry, for it didn't come back home last night. The next is Susie. No está quizás. Imelda. Aparte también bloqueó a Trinda. Seoul is a large city. It is located in Asia. Letter B, perdón. ¿Cuál dijo? Ah, no, letter B. Excellent, letter B, ajá. Seoul is a large city. Me da risa. Ay, no, todas se chivoló. Pero sí, la primera, y a veces eso pasa, que están como dudando, pero sí vi que ya la habían respondido bien en el grupo, ahí los estuve viendo. Yes, the answer is B. Es como que le está agregando más información, ¿verdad? Seoul is a large city. Es grande y está en tal continente. Thank you so much, Imelda. Select someone for letter number 8, please. Judy. Thank you, Judy. Okay. The universe is a big place, so there may be intelligent life out there. Excelente, thank you so much. Y ahí hubo un gran debate, pero al final sí, también los escuché en ese debate. Estuve escuchando al 1 y al 2 y sí, la respuesta está correcta. Al final pues escogieron la correcta. So, number 8, so, letter C. Now select someone for number 9, please. Kenia? Okay, number 9. I have some free time and an extra ticket. Do you want to see a movie? Excellent. That is correct. A. Letter A. Thank you so much. Excellent job. Select someone for number 10, please. Rafael. I'm not with Jesús. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, le escuchamos, Rafael. I'm not really hungry. The bad apple pie looks delicious. Excellent. That's the correct answer. Letter B, yet. I'm not really hungry, yet that apple pie looks delicious. Very good. Select someone for number 11, please. Francisco. Elephant, number 11, again. Un voluntario que levante la mano. Ahí vemos ya una manita, pero la bajaron. Ok, Francisco Neemías. Ok. Elephants are big, but... perdón. Yes. Elephants are big, but blue whales are even bigger. Even bigger. Excellent. Thank you so much. Elephants are big, but blue whales are even bigger. So the correct one is but. Thank you so much, Francisco. Can you select someone for number 12, please? Okay. Juan Menedemo. This capital city. Our United States and New York and Los Angeles. Yet, north. North, yes, thank you, north. Thank you so much, Juan Ricardo. Select someone for number 13. Delmi. Okay, Delmi. Delmi. Delmi no está. Usted se inventó el nombre, no está aquí en la lista. Sí, hay no está Delmi, pero no iba a estar, me comentó, y es compañera de trabajo. Ah, ok, muy bien. Ah, pues no está, Juan Ricardo. Escoja a otra persona, por favor. O alguien que no haya participado, voluntario, para que no se nos quede nadie. Volunteer? Belen. Belen? Okay, Belen. Okay, teacher. The third one, right? 13. Okay. Can you help me carry these books? Or are you busy right now? Excellent. That's the answer. Letter C. Select someone for 14, Belen, please. Yes. Let me see. No sé si ya pasó Judy. Sí, ya pasé. Pero si quiero, sigo diciendo. Yes, please, Judy. Okay. Number 14. Yes, please. Number 14. I need a pen and some paper to write some notes. Excellent. That's the answer for 14, letter A. Can you choose someone for number 15, please? Juan Ricardo Alvarenga. Juan Ricardo Alvarenga. ¿Será que no está el compañero? No, a ver, ¿quién más? Jose Arnoldo Correa. Hi. Number 15, please. Some like lived in France for 2 years, nor he can speak French. Mm. What do you think? ¿Qué piensan los demás? Ajá. Yes. No, teacher. Ajá. So. Porque nos dijo que Sam vivió en Francia por 2 años. It's an affirmation. Puede. Ajá. Nos está como resultado. Él puede hablar francés. So he can speak French. Uh-huh. Nor es como para algo negativo, como decir tampoco, ¿verdad? El so es afirmativo. Sí, es como para indicar o para expresar un resultado o una consecuencia de algo. Es, pues, es similar en meaning para español, como decir así que, o por lo tanto, entonces. Uh-huh. Eso es el significado de so. Okay, thank you so much. Number 16. Number 16. Coordinating conjunctions are interesting and useful. Excellent. That's correct. They are interesting and useful. Do you agree with that? ¿Están de acuerdo con eso? With the last sentence. Yes. It's a little confusing. Yeah, but I heard you debating. Los escuché haciendo los debates y por qué usar esta. Ah, porque esta, hasta creo que sí anotaron lo que estaba explicando, porque era como que repetían lo que habían escuchado. Entonces estuvieron debatiendo y las respuestas estuvieron correctas. La mayoría pues hicieron un buen trabajo y se vale si de repente una no nos salió bien. Estos son temas ya gramaticales que pues ya de hecho sí son un poquito, no digamos que complicados, pero sí requieren mucha práctica. Entonces, ¿qué piensan del ejercicio? ¿Está bien? ¿Hacemos uno más? Excelente, teacher. Muy bien, siento que eso les ayudó mucho porque la explicación, bueno, explicamos lo más que se pueda, pero lo que yo siento que lo que más ayuda es la práctica, pero pues el libro a veces siento que no trae suficiente ejercicios para practicar, entonces si de repente sienten que es muy complicado o mucha información, también me lo pueden hacer saber. Ahora. Aquí está, aquí tuvieron un ejercicio en el cual pues era como de discutir cuál va aquí, cuál va allá. Ahora vamos a producir nosotros en el ejercicio number 8. It says, add the corresponding punctuations and check. ¿Qué decía sobre la puntuación de las coordinated conjunctions? Creo que me he saltado algo aquí. Write a 10-line restaurant review applying appropriate punctuations with coordinated conjunctions. Okay. En este caso tenemos que hacer un review de un restaurante aplicando appropriate punctuation y coordinated conjunctions. Lo que decíamos de la puntuación es se usa una coma después de la primera oración. Por ejemplo, let's see. Vamos a ver una. For, it's for purpose or reason. Permítanme, quiero compartir la pantalla de la pizarrita. For. Ok, así podríamos hacer, pueden hacer oraciones o hacer un review, lo que se les haga más fácil. Yo siento que es más fácil que hagan oraciones, tal vez una oración por cada coordinated conjunction, porque hacer un review es como escribir un párrafo y en el párrafo ir conectando las ideas, haciendo uso de las coordinated conjunctions, entonces puede ser un poquito frustrante, pero ustedes se consentirán sí. Hacen un párrafo o si hacen una oración por cada coordinated conjunction. Eso se lo voy a dejar así a su criterio, ¿verdad? Si hacemos párrafo haciendo el review de un restaurante específico o si hacemos oraciones utilizando las coordinated conjunctions. Y recuerden la puntuación. ¿Qué decía de la puntuación? ¿Sí? ¿Por qué no lo puede, nos hace un live para una práctica de eso? ¿Cómo un live? No, como le decía, el profesor pasado nos dejaba unas palabras ahí para que contestáramos y salí la respuesta, uno las tenía que contestar y salía la, así como está en el manual. ¿Alguien me puede explicar qué es eso o cómo era lo que, y si les servía y si sentían que puede funcionar? No sé si lo que quiere decir Juan Ricardo es de que él dejaba, por ejemplo, esto, pero como para tarea, para hacerlo en casa, escribir el párrafo. No, es que acuérdense que cuando él ponía... que le dábamos line, ponía a escribir y nos salían las respuestas, algunas buenas, unas malas, así. Solo contestaba uno. Algo eso me refería. No sé si será porque hay ciertas páginas que son ejercicios como live worksheets. No sé si de eso habla Juan, que ustedes van, seleccionan los ejercicios. Hay algunos de opción múltiple, hay otros que ustedes tienen que contestar. Y al final le dan, así como los que están en la plataforma, usted le da a enviar y ya le dice cuáles son correctos o no. Así es, así señor teacher, así es. Ok. Fíjese que en el caso, no sé cómo lo hacía el profesor y no sé qué diferencias ven de su metodología con la mía, pero he visto que ha habido problemas porque a veces hay sitios web. Yo les puedo mandar los enlaces para que ustedes los hagan en su tiempo, pero fuera de la clase, porque si los comparto aquí, nos metemos en problemas por uso de, por derechos de autor. Teacher. ¿Sí? Yo creo que Menedemo se refiere a que el teacher anterior, yo sé que cada uno tiene su metodología, y perfecto, pero él lo que quiere decir es que el teacher anterior nos mandaba al chat del WhatsApp los links y nos dejaba como tipo una y las preguntas, y depende de lo que trataba el link, ya sea un video, audio o algo, así lo contestábamos. A eso creo que se refiere. Sí, Yes, sí, tal vez hacerlo en WhatsApp, sí, es buena idea. Sin embargo, de repente hay gente que me dice que se complican porque tienen la meeting de Zoom en su teléfono y abrir una ventana de WhatsApp. Entonces se complican porque están solamente desde el teléfono. Pero sí podría buscarles material así y hacer la metodología de WhatsApp esperando que nadie se quede fuera de la actividad, ¿verdad? Por eso todo prefiero hacerlo yo en la meeting de Zoom y por eso les digo que a veces escriban en el chat las respuestas porque de repente a alguien se le complica estar haciendo todo desde el celular. Pero sí podemos hacer una prueba, claro que sí. Vamos a hacer el lunes. ¿Les parece el lunes si hacemos un ejercicio de estos? De maybe fanboys o comparatives. Yes. Voy a poner aquí. De acuerdo. Ok, entonces el lunes asegúrense de tener datos, de no ir manejando para que todos hagamos el ejercicio. Ok, so fanboys y comparisons, hemos visto, ¿verdad? Comparatives. Ok, vamos a hacer eso. Gracias, Juan, y pues les agradezco que me digan cosas que extrañan tal vez o que sí les funcionaban. Ya sabes, en clase anterior. Ya sabes. Ok, so... Let's do this. Bueno, ya les había dicho, eso queda abierto si lo quieren hacer como un párrafo o si quieren hacer oraciones y luego pues las compartimos. Tomando en cuenta que vamos a usar estas coordinated conjunctions y respecto a la puntuación, haciendo el recap o review, dijimos que va después de la primera oración o antes de la coordinated conjunctions. Here we said, Charlie was in the mood for some delicious waffles, for he went to Waffle House. Okay. Entonces ponemos la coma antes de la coordinated conjunction. Eso es en respecto a la puntuación. Okay. Are we clear on that? ¿Estamos bien con las indicaciones? So, yo creo que lo mejor sería hacer oraciones, ¿verdad? Una oración usando for, otra usando and, otra usando nor, but y así. O si ustedes quieren, pueden hacer un 10-line restaurant review aplicando todo lo que está acá. Y recuerden siempre, la puntuación es importante. So, let me... Go to create a breakout. ¿Es individually o in? Lo vamos a hacer en grupo porque pues sí sentí que bastante bien trabajaron la hoja anterior, pero pueden hacerlo en grupo igual para que todos tengan las mismas ideas y sigamos reforzando, ¿verdad? Porque de repente uno dice, no, pero ahí quizás mejor tal cosa, porque acuérdense que BART es para una idea que hace contraste, pero aquí queremos indicar efecto, entonces mejor usamos so, ¿ok? Es para que ustedes hagan un review entre ustedes y sigamos reforzando el tema, ¿verdad? Y ya con esto queda casi que memorizado lo que hemos aprendido ahora. Y así comparten, ¿verdad? Lo que recuerdan, etc. Lo vamos a hacer en grupo, un solo, ya sea review o las oraciones. Igual, pueden, si el grupo es de 5 y quieren hacerlo, tú trabajas for, Carlos Mario va a trabajar and, Noemi va a hacer una oración con nor, de ahí Judy una combat o si las hacen juntos. Ahí ustedes decidirán qué dinámica les funciona mejor. Okay. Yes. ¿Cuál van a tomar? Yo puedo tomar four. I am. Puedo tomar bat. Voy a tomar nor. Okay. Voy a tomar yo jet. Las oraciones tienen que estar relacionadas a restaurante, ¿verdad? O puede ser de cualquier tema. Se lo voy a dejar a como se les haga más fácil, ¿verdad? Porque de repente es como que hablar de restaurantes todo el mes es como que no. Así sí. Por eso les puse el otro ejercicio también, ¿verdad? Que no era solo de restaurantes, sino que ya era más como variado. Así que se los dejo también a criterio de ustedes. Si lo quieren hacer de restaurante, bien. Y si lo quieren aplicar a otro tema, también. Pues para que no digamos, ay, ya estoy hasta la coronilla de esto de los restaurantes, ¿verdad? Así que no se preocupen por eso. Puede ser otra cosa. Ok, gracias. Ok. Ahí hay ejemplos. Por favor. Ay. Vaya. Entonces, ¿cuál había dicho? Four. Four. ¿Y cómo que sea? Four. Él tiene ya un seguramente. Es mejor bajo todo. Me gusta este restaurante porque su comida es buena. No, porque ahí vas a usar because. Correcto, pero el because es, se puede reemplazar por for. Ajá, por eso mismo. Aunque no sé si se puede utilizar. Está la teacher en línea, si me puede decir si es correcto. Le voy a poner como supuestamente está diciendo. Vamos a ver. Con R si es necesario. ¿Así? Con R si es necesario. Pero. ¿Necesitan que revisemos el primer ejercicio o escuché? Ahí que... pusimos, teacher, en el chat una oración. I like this restaurant for its food is good. Está correcto. I like this world. Very good. Está bien. Yes, it's correct. Okay. Ahora vamos con M. N, I, podemos poner yo puede ser este, espérense. A ver. Aquí se la puede poner. Vean ese de end, a ver si estará bien. Yo voy al parque. Sí. Aunque yo quería poner que yo voy al parque a caminar y a pasear a mis mascotas, pero no sé cómo sería en lugar de y. Pero el pasear a mis mascotas. Es Así se dice, cuando saca de paseo o a caminar, walk my pet o walk my dog, etcétera. Pero es correcto como lo ha hecho. Y no es como en español que uno dice que es redundante. Walk, walk. Sí, estamos usando dos veces walk. Ajá. Podría quizás cambiar walk and, o podría ser, ahorita les escribo, este es jog. ¿Habían escuchado este? No. Es trotar. No. Trotar. Okay. I go to the park to jog and walk my pets. Okay, thanks. Entonces este sería el am. Ahora vamos con nor. El tampoco. Sí, tampoco. Bien. Si es cuestión de comida que no te gusta X cosa, tampoco otra o... Aprovecha de cambiarlo. Me gustan las hamburguesas, pero tampoco la pizza. ¿No te gustan las hamburguesas? No. Y tampoco la pizza. Poco. Vamos a ver. Vamos. Y vamos a ocupar el nor. Entonces sería I don't like hamburgers nor pizzas. Así sería. Sí. That is correct. Okay, vamos a... Voy a poner. Okay. Ahora vamos con... El bad. Bad, que es however. Es espero. Sí. Algo que contrasta. A ver. Algo que contrasta. Podría ser. Le digo que el Salinas me robó la U. Así que... Yo me levanté tarde. Pero hice que ejercicio, todos los ejercicios, ¿ok? Me levanté tarde, pero no hice el desayuno. Pero no tiene que ser algo como algo positivo con algo o negativo o viceversa, no, no importa. Para que contraste. Tiene que ser algo importante cuando se dice so. Pero como el bat. Ajá. Porque bueno. en uno que estaban viendo en el ejercicio anterior decía que no estudió, pero salió bien, digamos, ¿verdad? Uh-huh. O sea que no hizo tal cosa, pero algo positivo. ¿Uso que sí se le mete trinda? Sí. Entonces... oh, yo me levanté tarde, pero llegué a tiempo. Sí. Correcto, correcto. Sería, I, ¿cómo me levanté? I get up late, but I arrived on time. No sé si es así. I got up late, but I arrived on time. ¿Será got o get? Get up, got up, got up. No, al contrario, vamos a ganar, creo que es pasado. Me levanté. Sí. Ajá. Yo qué sé. ¿Estará bien? Sí. Levantar. Mis verbos. Esos. Donde están más rotas las cosas, debes de usarlas. Sí. No lo encuentro. Bueno, y que se hizo Juan Ricardo Menedemo. ¿Cómo que nos aguanta la gana de orinar ya? Ajá. Y Marisela está escuchando, no. Está silenciosa. Marisela, danos la siguiente. Es pasado. God. Ah, pues está bien, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces vamos con... le están preguntando que or. Que ahí dijo que eran como opciones, ¿verdad? Sí. Las zonas mercaderas. Sí, pues sí. Listo, vamos... Or. Sí, voy a ir. Or. El ejemplo que había puesto la teacher era que podríamos ir al zoológico o podríamos ir temático. Podríamos ir a almorzar o ver una película. Podríamos almorzar o ver una película. Vamos a ver. Puchica, no vamos a comer si vemos la película. Palomita, vamos a almorzar. Sería el or, ¿verdad? La espera. Could we have lunch? Could we have lunch or watch movie? A movie. Okay. Ahora sigue jet. Y este jet es como bat, pero. Sí. Vamos a ver, el ejemplo que ella había dado es... The weather was cold and wet. Yet we enjoyed very much. O sea que es como nos pasó esto, pero de todas formas nos divertimos, ¿verdad? Ajá. Era eso. Vamos a ver. Vos sabés que nos ha salido bien siempre. Los otros compañeros están silenciosos, dice. Y a nosotros se nos está quemando el cerebro. Pero ya vamos a terminar. Quemados, pero vamos a terminar hoy. Nos falta nada más. Vamos a ver. Menedemo se salió, ¿verdad? Sí, hay un gran silencio aquí. Escribió en el chat que tuvo problemas. Ah, pobrecito. En WhatsApp quizás se le fue el íntero, a saber. Es muy dinámico. Sí. Nos quita el sueño. Sí. Sí. A mí me quitó el sueño todo el periodo pasado. Vea. A mí también. Sí, así lo oí que estaban en la primera meeting, ya que todos se conocen. Creo que la mayoría vienen del mismo grupo, entonces, ¿verdad? Son pocos los nuevos. Sí, son pocos. Creo que Rudy es el más nuevo, el nuevo que conozco. Yo a Belén creo que no la había visto tampoco. A Belén tampoco. Belén sabe mucho, ella sabe mucho inglés. Sí. Bueno, te amo, pero fuimos. Están teniendo problemitas con el jet. Sí. Sí. Ok, el jet es como para una idea que haga contraste, ¿verdad? Por ejemplo, teníamos el ejemplo de ahí de weather was wet and cold, yet we enjoyed, etcétera, ¿verdad? Podría ser, si fuera respecto a comida, decir we went to a famous restaurant, the food wasn't, or I didn't like the food at all, yet the desserts were amazing. Es como, no me gustó para nada la comida, pero los postres estaban de película, ¿verdad? Uh-huh. So, eso como para un contraste más o menos así, como para darles una idea de como por dónde puede ir la oración. Podríamos decir, la comida no me gustó, pero los postres estaban deliciosos. Ajá, es algo así, o como la comida no me gustó para nada. So we went to a famous restaurant. I didn't, ¿dónde está la comida? I didn't like the food at all. Yet the tiramisu. The tiramisu. I love the tiramisu. It's my favorite dessert. My favorite dessert is the cheesecake. The cheesecake is good. Uh-huh. Very good. Yes. Have you ever visited Tóxico or Chesandré? Demasiado dulce. Ah, really? Quizás por eso se llama tóxico. Pero son riquísimos los cheesecake de ahí. Pero sí, creo que el más empalagoso es el mero tóxico, el cheesecake que tiene un montón de chocolate y con almendras, sí, encima. Mira. Pero sí, son muy ricos. Ok, podrían ser algo así como lo que les escribí. No sé si las pueden ver, lo que yo les escribí. Sí. Ok, so we can say we went to a famous restaurant. El I tiene que ir mayúscula, perdón. I didn't like the food at all. No me gustó la comida para nada. Yet, the tiramisu was amazing. Ajá, cuando decimos at all es como para nada. Okay. I didn't like the food at all. Yet, the tiramisu was amazing. Y después del at all tendríamos que poner la coma, ¿verdad? Es que quería escribírselo rápido. Para que piensen en un ejemplo similar, o si ustedes quieren usar ese, está bien, pues, pero la idea es de que practiquen más. Uh-huh. Gracias. Uh-huh. pone palabras más bonitas, ella. Para que aprendan algo nuevo todos los días y entre más cosas nuevas mejor. Yo hubiera puesto que was great, pero was amazing. 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 Oh, excuse me. No, es como, ajá, decir good o excellent, pero amazing, usar la palabra amazing es como que de verdad fascinante, amazing. Uh-huh. Le da un realce bastante en vez de decir good o fantastic. El amazing siento que da mucho más realce que decir fantastic, aunque el similar en meaning, el significado similar. Fantastic o amazing, pero siento que es más ultra wow decir amazing, más fresa. Okay. Y solo nos falta el so. Entonces una con so, ok. Ese es como que se complementan porque pasó esto, entonces no pudimos tal cosa, entonces... Son dos negativas, ¿verdad? ¿O no? El so es para introducir la consecuencia o el efecto de algo. Por ejemplo, decir entonces o así que. Por ejemplo, decir tenía sueño, así que me tomé un café. I was sleepy, so I got a coffee. O no estudié, por lo tanto fallé el examen. I didn't study, so I failed the test. Ya les di dos ejemplos más o menos como para que vayan cómo va el so. Así es que ya les dejo para que creen ustedes el so. A ver, voy a poner una. Voy a poner una que nos pasa. Aplicado a la vida real. No me voy a ir. ¡Excelente! Cualquier parecido con la realidad. Story time. Aunque quizás pasa más lo de, tuve problemas con el internet. Yeah, exacto. Ok, voy a dar por finalizada. Ahí está Juan en la sección principal, ya se pudo conectar. Ok, see you in the main section. Thanks, teacher. You're welcome. Tocayo. Uy, tuve problemas, fíjate. ¿Por qué, pues? Paga el interés, hombre. Paga el interés porque un ratito me salí. Págalo, para que nada lo corten. Vaya. 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 ¿Qué onda, Menedemo? ¿Qué hay, pues? ¿Qué vacile? Todo tranquilo. Very nice way. Very nice. Very nice. Okay, we're back again. So let's see, I'm going to check attendance for the second time today. Yes? Tuve problemas, por eso no puedo estar en el grupo. Sí, así vi en el chat, en WhatsApp lo puso, ahí les avisé a los compañeros porque sí lo estaban aclamando para que nos ayudara con las oraciones. Pero terminamos, sí. Gracias, Juan, por avisar. Entonces, vamos a chequear asistencia y después vamos a compartir lo que hicieron en los grupos, ¿ok? Yes. Good. And let me get the file. All right, let's check. Andrea Laurena. Andrea Laurena. ¿Será que se le cayó el internet a Andrea si estaba al principio? Bueno. Belen Batres. Present, teacher. Okay, thank you, Belen. Carlos Mario Avedaño. Present, teacher. Thank you, Carlos. Carmen René Calderón. Present, teacher. Thank you, Carmen. Delmi Guadalupe Gómez. Ah, me dijeron que no se iba a conectar. Francisco Neemías Godínez. Present. Thank you. Helen Dionelli Barraza. No se conectó Helen. Iris Joanna Cañas de Pineda. Iris Joanna. Me pareció que sí estaba al principio. Jose Arnoldo Correa. Present. Thank you so much. Juan Ricardo Alvarenga. Present, teacher. Thank you. Juan Ricardo Menedemo. Present, teacher. Thank you. Kenia Cecilia Ruiz. Present, teacher. Thank you. Marisela del Carmen Velázquez. Present, teacher. Thank you so much, Marisela. Moises Alberto Rodríguez. I am here, teacher. Thank you. Noemi Albertina Vázquez. Present, teacher. You're welcome. Rafael Antonio Barrientos. Present. Thank you, Rafael. Reina Margarita Martínez. Reina Margarita Martínez. Rubén de Jesús Campos. Present, teacher. Thank you, Rubén. Stephanie Guadalupe. Stephanie Guadalupe. Judy Araceli. Present, teacher. Thank you, Judy. Jose Rudy. Jose Rudy. Okay. Present, teacher. Thank you, Jose. Ana Mercedes. Present. Thank you, Ana. María Angélica. María Angélica se conectó. Imelda Elizabeth. Present. Thank you, Imelda. Susana Esmeralda. No se conectó. Bueno, eso sería con la asistencia. Estamos a unos minutos de finalizar la sección. Ahora le tocaría la sección 1 a 1 con Carlos Mario, sería que se queda unos minutitos después de la clase. Recuerden que tienen... Ok. Bueno, vamos a chequear el ejercicio. Si, volunteers to share the word you did. If you did a part. Ok, thank you. Ok. Ready? Mm-hmm. Noemi, you can start. Yes, of course. I'm tired, for I was working all day. Mercedes? The training was interesting and dynamic. Jose? I can drive car, yet I don't have driver's license. Rafael? We saw your sister, but we didn't see your brother in the restaurant. Judy? Today I want to be able to watch my favorite series because it's raining. So I'll watch it tomorrow. Muy bien. My sentence. Tell me, what do you prefer? Use sneakers with shorts or use sneakers with a dress? Okay, a clap for all of them. You did a very nice and excellent job. So nothing to say, correct sentences. And another group. Another group to share your work. There were three groups. Habían tres grupos, solo ha pasado uno. ¿Dónde están los otros dos? Mi grupo, teacher. Okay, Carmen, thank you. ¿Y puedo compartirlas? Yes, of course. You can share a screen. Okay. Si quieren los compañeros para que las podamos leer. Juan Ricardo. I like this restaurant. For is good. He got to a park. I took one and one meat pets. I want live hamburgers, nor pizzas. He got, I like them. I waited time. Juan Ricardo. Se echó el grupo al hombro, Juan Ricardo, dijo. Yo los voy a... Thank you, Juan Ricardo. ¿Quién sería las dos, Carmen? A ver, estaba... Sí. En time, me quedé en time. Number one. Yeah. Number one era de Juan Menedemo. Number two, ¿quién va a reír el number two? Me. I go to the park to go and work my pets. Mm-hmm. Okay. Number three. Sigo? Yes. I don't like hamburger nor pizzas. Okay. Francisco. I got up late, but I arrived on time. Okay. We could go to lunch or watch a movie. When I found a restaurant, I did like Thai food. I had sriracha with amazing. There was no power, so I couldn't receive the class. Okay. Yes. Cualquier parecido con la realidad. Decimos. Okay. Thank you so much. And the last group. Vamos a escuchar el último grupo. I will share my screen. Thank you, Imelda. Okay. My sentence is, I lost my wallet yesterday. For that, I don't have enough money to buy my lunch. Okay. La Calaca was full, so we went to the Tapatíos. Today, I ate a pizza, but it didn't have cheese. Sandra does not like beach or the pools. We went to share clothes with family to Wilson and Prisma Moda. She doesn't like nuevos, nor does she like chilate. My brother didn't work yesterday, yet he was paid today. Okay, awesome. A clap for all of you. Un aplauso para todos ustedes. De verdad que han hecho un trabajo excelente produciendo sus propias oraciones. Y pues me atrevería a decir que ya se sienten más seguros, ¿verdad? Con el uso de los fanboys. ¿Cuándo usar cuál? ¿Verdad? Sin embargo, pues recuerden, el lunes vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto, que los temas más... en los que nos hemos enfocado estos 3 días han sido los comparatives y las coordinated conjunctions, también conocidas como fanboys. Recuerden también que la plataforma, el completarla es requisito. Entonces tienen que avanzar. No sé cómo vayan con eso, pero espero que pues Quiero ver si puedo compartir la plataforma. ¿Han avanzado más en los ejercicios? ¿Tienen problemas con alguno de ellos? ¿O no han? Ayer hicimos uno. Con los primeros he tentado y me salen colorados. Le salen en rojo. Uh-huh. Pero ¿cuál, Juan? Porque ya hicimos uno la clase pasada. Ahorita vamos a ver, porque recuerden que esto semanalmente se están auditando. Entonces van a auditar y van a ver que no hemos avanzado y es como, ¿verdad? Les puede ir afectando. Este es el primer ejercicio, Juan. No sé si lo está haciendo así. Siempre chequeen el spelling, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, bigger than. Ah, pues por eso, porque tiene una letra más, entonces tengo que quitarla. Ah, pues por eso no me da. Vaya, Juan, y este ejercicio pues ya lo desarrollamos. Les voy a mandar quizás la captura del ejercicio para que lo hagamos hoy. Para que les quede ahí, sí. Eso se lo voy a mandar al final de la clase, la captura, para que usted revise, Juan, si es que le falta una letra o si le ha puesto algún punto ahí. Igual a veces si hay un espacio de más, entonces le voy a mandar la captura, Juan, para que usted revise. Bye. Gracias, teacher. You're welcome. Luego tenemos esta tarea que es relacionada a lo que acabamos de hacer ahorita, ¿verdad? Es read the definition and choose the correct conjunction. Por ejemplo, ¿cuál de estas es para mostrar contraste? Which one shows contrast? En. What? En es para agregar algo. Para contraste, ahí escuché a alguien que dijo. But. Okay. Explains reason or purpose. It's for. For, okay. Indicates effect, result, or consequence. Result. Adds one thing to another. And. Presents an alternative or a choice. Or para alternativas o choice. Vamos a ver qué tal estamos. 20 de 20 significa que todos los puntos están completos, significa que están bien las respuestas que ustedes dieron. So this is correct. Number 1 would be but. Number 2, for. Number 3, so. 4, and. And 5, or. Ese también se los voy a enviar la captura. Y si pueden avanzar con los que siguen, también lo pueden hacer, ¿verdad? Let's see. So this one is easier as well. So, y recuerden que tienen que ir adelante, no necesariamente porque solo hemos visto estas dos cosas, solo esto van a hacer. Pueden adelantarse hasta donde puedan, igual pueden pedir ayuda en el chat, no importa. Este es read the definition and match it with the correct word. Esto es con lo de los platillos de los restaurantes. Es bastante sencillo. So, in number 1, it says it's a portion or food often smaller than a regular meal, generally in between meals. What is something that you can in between meals? Drink. A snack, ok, es algo que podemos comer entre comidas, a snack, right? The principal dish of a meal. Main course. Main course. A flavored beverage. Drink. The sweet course eaten at the end of the meal. Served. Okay. A small dish served as the first part of a meal. Saturday. Saturday. Okay, yes. Yeah, so your answers were correct. It's 20 out of 20. So it's another thing that I'm going to send a screenshot of. Este ya son modals auxiliaries. Si lo pueden hacer, háganlo. Esto es lo que vamos a ver la próxima semana. Vamos con modals auxiliary, pero háganlo. Ya como les mencionaba, se pueden ir adelantando. No es necesario que vayan justo a la par, ¿verdad? Y cualquier duda, pregunta, de repente si no les sale algo, a veces sucede que nos frustramos y es como que no me sale el ejercicio. Ya intenté 1000 veces, pero había un doble letra por ahí, un espacio que yo no logro ver porque ya me frustré. Entonces, manden la foto, escriban al WhatsApp y cualquiera, es que ahí pusiste, o te falta, o le pusiste tiene, más, etcétera. Uh-huh. Usted tiene, para preguntar por cualquier cosa, usted le podemos preguntar también, ¿no? Sí lo pueden hacer, lo pueden hacer de cualquier forma, ¿verdad? Lo pueden hacer si quieren escribir directo o en el grupo, ¿verdad? La ventaja es que si lo hacen en el grupo, más de alguno pues anda por ahí pendiente o tal vez pueden contestar más rápido. Porque hay ocasiones en las que, por ejemplo, hay días que casi no veo el celular durante el día por el trabajo que hago, ¿verdad? Pero de repente en mi receso, en mi hora de almuerzo, yo lo veo, o al salir de mi turno, y ahí es donde contesto. Entonces, siempre lo hago, siempre contesto. Me tengan paciencia, ya me escribieron un par y pues trato de estar pendiente. Así que sí, lo pueden hacer así. Y la ventaja del grupo, como le repito, hay tantas personas en el grupo que cualquiera le puede ayudar más rapidito. Pero como dice, the teacher a tiny type beige clouds. Ajá. Sí, ahí estamos entonces. Bueno, sería todo por ahora. Recuerden, tenemos sección 1 a 1. Los demás pueden ya irse a descansar. And I hope that you enjoy your weekend. Thank you, teacher. Thank you. See you on Monday. Good night. Good night, everybody. Good night, everybody. Good dreams. Bye. Good dreams. Bien, Dios la bendiga a todos y a todos. God bless you too. Hello, teacher. Hi, Carlos. How are you doing today? How is your Friday? Did you have a good Friday? Yeah. Hard work. Very busy. Very busy. Many miles driving. Oh, really? You drive a lot? Kilometers. Yes. I'm a salesman. Oh, okay. What do you sell? The Paracentral Zone. And what do you sell? Medicinas. Oh, okay. That's interesting. And yes. Let's see. And how do you feel? How can I assist you? ¿Qué podría hacer por usted? ¿Cómo podríamos mejorar? Pues no, yo creo que ahorita está todo pues de digerirse. Si hay alguna duda en el momento, pues igual pregunto, ¿verdad? Pero de momento para mí sí las indicaciones son claras. Obviamente que pues en la medida que vamos avanzando de nivel siempre se nos va complicando un poquitito por el avance que vamos teniendo pues, pero ahí lo vamos a ir aclarando poco a poco. Exacto. Y de los ejercicios que hacemos en la clase, ¿qué siente que le ayuda más o que hace falta? Pues ahora pues tuve la recomendación de Juan, ¿verdad? Y lo voy a aplicar ya que pues escuché que varios estuvieron de acuerdo en seguir aplicando ese tipo de ejercicios. Sí, suena bien, funciona, la verdad. ¿Verdad? Dejarlo así como estuvimos en a libre albedrío, pues literalmente trabajando en el tema que cada uno decida hacerlo, ¿verdad? Sí, por lo que les mencionaba. Pues necesitamos irnos irnos liberando un poquitito, ¿verdad? Como se dice vulgarmente, destetando, ¿verdad? Para tomar nuestras propias decisiones al momento de trabajar. Yes, that is correct. So you have to make your own decisions and you have to produce overall. Es producir. Yes. A mí me gusta más que todo, ya cuando están en estos niveles, no tanto ponerles ejercicios así, resuelva esto, seleccione la respuesta correcta, multiple choice. Sí, para introducir, así como ahora el tema de hoy, eso me gusta primero que solo sea de escoger, pero también me gusta la parte de que ustedes produzcan sus propias oraciones, porque no siempre a usted le preguntan, ¿cómo fue tu día de ayer? Selecciona una opción. No es así. Usted tiene que desenvolverse de maneras que no hay opciones ni un libro que le vaya a ayudar, ¿verdad? Entonces, pero igual si sienten que los estoy abrumando mucho, me pueden decir. Ok, perfecto. Hasta ahorita, ¿cómo has sentido? Yo pienso que hasta el momento tuvimos una teacher por ahí que sí era un poquitito cerrada, ¿verdad? Y estábamos pues creo que en el quinto módulo creo que era de principiante, ¿verdad? Y pues la costumbre no había sido hasta ese momento full inglés. Y ella de entrada nos agarró a todos así. Yo pues tengo mis nociones, he aprendido básicamente escuchando música, películas, poniendo mucha atención, ¿verdad? Entonces eso es lo que me ha ayudado hasta hoy, que me he puesto a aprender así, ya con un método. Pero pues yo sí le captaba, ¿verdad? Pero la mayoría, pues que quizás era su primera vez, obviamente les costaba y no se acostumbraban de entrada. Entonces le pusieron grito en el cielo, ella dijo que no, que era lo correcto, porque ya íbamos para intermedio y que ahí iba a ser full bilingüe, y que entonces le costó al principio, pero a la plegaria de todos, pues accedió, ¿verdad? Y se puso un poco más flexible al final. Sí, es que bueno que ella aceptó. En mi caso, como le digo, ¿verdad? Cada quien, yo prefiero por lo menos la gramática, así estén en avanzado, siempre la explico en español también, porque aunque estén en avanzado, hay gente que le cuesta más el tema gramatical. Y Exacto. Tal vez esta persona que la gramática se le dificulta, la pronunciación se le hace fácil. Ajá. Tal vez su listening es más fácil, él identifica, hace correctos los listening, que para mí listening es una de las más difíciles, pero pues cada quien tiene sus, aunque todos estamos en niveles intermedios, pero no todos estamos exactamente a este nivel, ¿verdad? Unos están más avanzaditos, otros están como un poquito atrás, otros sí están adecuados para el nivel. Entonces siempre es bueno usar diferentes metodologías para que pues le funcione al menos a la mayoría, ¿verdad? Entonces por eso son estas sesiones como para recaudar sus opiniones, ¿verdad? Porque la mayoría dicen hasta ahorita está bien o quieren más ejercicios tal vez de en línea. Sin embargo, si me dicen está bien, están bien los ejercicios, súper bien, los puedo seguir implementando. Y pues yo sé que los cambios son difíciles. No sé cuánto tiempo estuvieron con el teacher anterior, pero uno tiende a acostumbrarse, ¿verdad? Entonces, tuvimos 3, de hecho, en el primer nivel. 3. Bueno, yo he tenido 3 y venimos varios desde el inicio. Entonces, se los cambiaron un poquito. Mauricio Cigarán. Después así de repente nos cambiaron por ella. De hecho solo estuvo ese ciclo y no recuerdo precisamente el nombre. Y de ahí el último fue el Francisco Marroquín. Ah, Francisco, sí lo conozco, Francisco. Sí, Francisco es muy dinámico. Sí. Sí, o sea. Entonces eso fue lo que les llamó la atención a ellos, ¿verdad? Que nos metía a los chats, vaya, vean, trabajen ahí, se los dejo a ustedes. Y entonces ahí empezamos. Inventar a lluvia de ideas, ¿verdad? Exacto. Igual, ¿verdad? Para salir un poco del libro, más no del tema, ¿verdad? Que la gramática sea la misma, etcétera. Muy bien, así que pues, vamos a tomar esa recomendación y si usted tuviera algo más, puede hacerlo saber. Magnífico, claro que sí. Okay. Estamos. Y no solo en esta sección, ¿verdad? Ahorita es como la que es designada para cada participante, pero si más adelante usted tiene una sugerencia, claro, la puede hacer siempre. La idea es que no vayan a hacer a última hora, ¿verdad? Como se terminó el módulo y no aprendí porque no me gustó la metodología, porque nunca se aplicó. Entonces, mejor a tiempo. Teacher, por último. No, mejor a tiempo, ¿verdad? Y, sí, y créame correcto. Que no me molesta si me dicen... quiero que haga tal cosa, o el otro teacher hacía, no me molesta, porque si me lo sugieren, tal vez a ellos les funcionó y escuché que varios estuvieron de acuerdo, así que pues lo voy a aplicar. A mí en lo particular me gusta que me hagan ver el error que esté cometiendo, y eso se lo digo incluso a mis jefes. De repente llegó una jefatura y el jefe anterior pues era así, como que familia, y se fue y me quedó ella y la agarró conmigo, pero de entrada, ¿verdad? Por la familiaridad, porque creo que no se llevaba muy bien. Y pues le dije, mire, le dije, yo no quiero que se confundan, le digo, si él es familiar mío, de alguna manera, le digo, pues así se dieron las cosas y yo llegué aquí, también gracias al apoyo de él, pero quiero que sepa que vengo dispuesto a aprender y hacer las cosas bien. Así es que cualquier detalle, cualquier error, quiero que usted también me lo haga ver en el momento, ¿verdad? Para que no siga sucediendo. Así es como aprendemos y que no sé qué. Pegó un cambio tan abrupto. Se hizo mi mejor amiga, ¿verdad? Cuando yo tenía hasta problemas con el carro, me ofrecí el carro. No lleves el mío, Carlos Mario. Tome, aquí está la llave. O sea, hasta ese grado llegó, ¿verdad? La amistad. Entonces, creo que es la mejor manera. O sea, aprendemos con jaloncitos de orejas de repente, pues. Sí, la verdad que sí, no es la idea de que se lleven un mal sabor con esto, pues ya de por sí aprender algo que no es de nuestra naturaleza, ¿verdad? Estar hablando de esto. No, y yo creo que la actitud, ¿verdad? Cuenta mucho, porque con respecto a la teacher que le digo, hubo un compañero que se quejó mucho de ella, porque dijo que le había dado varias malas respuestas. Y entonces, pero así, o sea, como que lo abochornó, ¿verdad? Y todo eso, entonces, no sé qué hacer, me dijo todavía, me hizo un chat aparte y me dijo, mire, que esto y esto y esto me ha pasado, le dije, me dijo, ¿verdad? Y no sé si reportarla, y eso queda a discreción suya, le digo, si lo quiere hacer, pues yo creo que es bueno para que mejoren, pues, ¿verdad? No todo lo que hacen es absoluto para ellos, tienen que tener una directriz que seguir, pues. Sí, la verdad. Entonces, que si usted lo considera bien, hágalo, le dije, y al final conversamos, le pregunté si lo había hecho, él me dijo que no, así es que no sé si en realidad, pero yo creo que son detalles que uno tiene que hacer observar, pues. Sí, la verdad que sí, porque como le digo, la idea, y nosotros nos llaman facilitadores, y ustedes creo que ya lo han visto en documento que dice facilitador tal, porque ese es nuestro trabajo, facilitarle el que usted termine su módulo, ¿verdad? Ayudarle, guiarle. No es venir a hacerle sentir mal, ¿verdad? Sino que tal vez comprender. Y de hecho, si de repente yo estoy tan de mal humor, si me fue tan mal en el día, no me voy a desquitar con ustedes. Mejor no doy la clase y les digo, tomémosla otro día. Pero no voy a venir frustrada a descargar mi frustración en los estudiantes, ¿verdad? Igual correcto. Si de repente algún día sienten que les hablé mal o que dije algo, me lo pueden hacer saber. Porque prefiero así y no que se vayan a llevar una mala impresión, ¿verdad? Así es que sí, uno trata a veces, pero pues a veces igual uno no siente, ¿verdad? Porque tal vez yo no sentí que fui grosera, pero ustedes sí o el grupo sí, entonces. Sí, hacer el llamado a tiempo. Dependiendo del estado de ánimo, de lo que tenga la costumbre, ¿verdad? Hay gente que es más sensible en realidad. Sí, la verdad que sí. Hay gente que es súper sensible. Tiene que aprender a ser ya un poquito más maduro y empezar a entender, ¿verdad? Que a veces quizás no se dicen las cosas de la mejor manera, pero al final entender el mensaje. Sí, tal vez la persona había tenido un mal día, le habían apaleado por aquí, por allá, y ya venían sensibles, entonces. Exacto. Sí. Y en la medida que el proceso avanza, pues uno va agarrando más confianza también para decir las cosas, ¿verdad? Sí, claro. Sí, de verdad me alegra que pues me puedan hacer sugerencias, porque igual si uno dice, no dicen nada, no puede ser que todo esté tan perfecto. Sí, entonces, pero sí, qué bueno que pues les ha parecido y que todo va bien hasta el momento. Y en cualquier momento que usted sienta que algo le está costando o que necesita más ejercicios de algún tipo, lo puede hacer saber y siempre cuando esté en nuestras manos lo vamos a hacer. Y esa es una buena alternativa. Fíjense que yo no, ese es el tipo de ejercicio lo hago cuando estamos en presenciales. Pero aquí como es como no podemos usar materiales de tercero, pero hacerlo vía chat está súper bien. Me parece la idea y lo vamos a aplicar. Claro. ¿Verdad? Porque uno trata así de no meterse en problemas, porque a veces como que nos van a cancelar el canal si están usando. Entonces digo, ay, no uso eso. Pero todo ayuda, ¿verdad? Es una muy buena idea hacer uso de y a veces los estudiantes se confunden. Es como, ¿y eso que mandó el link ese, o el coso ese? Entonces nos dicen a veces, no les estén mandando cosas a los estudiantes porque los confunden. Entonces, no les mando nada, porque después como que, ¿y eso en qué parte de la plataforma está? Ajá, ¿y eso en qué parte de la plataforma está? Y la tarea que dejó, y era evaluado, como que no la esté abrumando. Sí, entonces, pero ya que ustedes están familiarizados. Sí, ya que ustedes están familiarizados así, que me dicen no nos vamos a confundir porque es parte de lo que estábamos haciendo anteriormente, pues muy bien. Y eso es lo que a veces es un poquito difícil de agarrar un grupo que ya venía con otro maestro. Por eso a mí casi siempre me gustan más los que van empezando. Para que ya uno los conoce, los que se vayan acoplando de una vez. Sí, yo me tengo que acoplar a ustedes y a lo que están acostumbrados y a lo que les gusta hacer. Así es que por lo mismo yo pues estoy consciente de eso y cualquier sugerencia o cosita que les esté haciendo falta, que se hicieron que les ayudaba de Francisco, me lo pueden hacer saber. Magnífico. Ok, le agradezco mucho, Mario. No sé si tiene algo para más servirle. De momento no, creo que estamos bien. Okay. ¿Verdad? En su momento, cualquier observación o sugerencia, pues estamos ahí. Ok, ¿verdad? Lo puede hacer de cualquier manera, ¿verdad? Por WhatsApp o por chat, o no importa, ¿verdad? So, that's fine. Okay. Sí, ocasionalmente pues tengo problemas para la llegada, ¿verdad? Porque por mi trabajo, las distancias, todo mi trabajo es fuera de San Salvador, entonces a veces por eso vengo un poquito tarde, hay que pasar haciendo algún mandado de la casa y cosas por el estilo que hay que aprovechar cuando se viene de camino, entonces eso es lo que ocasionalmente me retrasa, ¿verdad? Ok, bueno saberlo. El día que sea posible, pues aquí vamos a estar lo más puntuales posible también. Perfecto, Mario, le agradezco mucho. Entonces, gracias a usted también. Nada más, desearle feliz fin de semana and igualmente. See you on Monday. First God. Okay, see you. See you.